tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos de Leprosos y Canallas en este 7 de junio, Día del Periodista. Así que un día de celebración para nosotros que amamos desde chicos, cada uno con sus historias. Pero bueno, en la mía personal, desde niño ya sabía que iba a ser periodista porque era a lo que jugaba con mis abuelos, leyéndole los diarios, haciendo que era el periodista que les informaba. Así que bueno, y hoy, después de muchos años, es una realidad poder llevar adelante este producto de Leprosos y Canallas, los martes a la noche aquí por TV Regional, y también con nuestras dos tiras deportivas de 12 a 13 y de 7 a 8 de la noche en la 105.9 en Deportiva, la radio de la familia Mariatti. Querido Ricardo, estuviste anoche en El Gigante, en la transmisión por FM Tango, junto a Coco Paradiso, obviamente que es la referencia que yo elijo para escuchar los partidos de los clubes de la ciudad. ¿Cómo lo viste a Central, Ricardo? Te doy la bienvenida. Buenas noches. Gili, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Feliz día para todos, ¿eh? Feliz día del periodista. Y ayer fue un partido en donde había arrancado Central complicado, ¿no? Un poquito mejor Lanús, mejor parado en la cancha. Le generó algunas situaciones de gol, claras, diría, dos mano a mano muy claritos que tuvo el equipo granate. Y después Central lo empezó a emparejar en una primera etapa que se fue diluyendo y que no dejó mucho más que quizás la posibilidad para que Somoza analizara un poco la situación en ese primer tiempo y generara algo distinto en el segundo tiempo. La segunda etapa, lamentablemente, a los 7 minutos arrancó y la expulsión que se produce de Marcelo Benítez. Hoy las cámaras y hoy lo que tiene que ver con esta cuestión del VAR hace que por ahí los jugadores a veces se olviden, y creo que Benítez se olvidó de que existe el VAR, y por ahí en una tontería, porque tampoco creo que haya sido una falta tan grave. Me parece que primero la falta la comete el jugador de Lanús y después posteriormente se produce la reacción esta, bueno, atemporal. A veces sucede, el fútbol es así, se juegan muchas revoluciones, se juegan cosas importantes y bueno, los jugadores lo viven de esa manera. Lo cierto es que en el segundo tiempo y con algunos cambios que metió Somoza obligado, me gustó mucho el pibe Romero, me parece que es un jugador interesante, muy interesante como para tener en cuenta. La pidió, jugó, se juntó mucho con Ferreira, con el Pupi, me parece que terminaron cerrando quizás hasta la posibilidad de que Central pudo haberlo ganado sobre el final, porque fue el que por lo menos lo intentó y que se animó mucho más con un jugador menos, quizás sacándose el peso encima. En un partido que era difícil ya de por sí por el contexto, ¿no? Me parece que quizás eso haya sido lo que presionó un poquito más. Pero bueno, en definitiva creo que fue el resultado justo, no sacaron mucha ventaja, salvo en ese primer tiempo, en donde los primeros 20 Lanús quizá pudo haber sacado una ventaja, no lo logró, y Central logró un empate que en definitiva lo deja de pie y lo deja con la chance de, bueno, de que sumando algún refuerzo pueda significar algo más o pueda hacer algo más en un campeonato que no va a ser fácil. Es un campeonato largo y que por lo visto la mayoría de los equipos van a estar reforzándose recién entre la semana que viene y no sé si la otra también. Vamos a esperar a ver quiénes llegan a nuestra ciudad, a los dos clubes de Rosario. Algo de data tienen hoy Aquiles para darnos y también Roberto Seifer, que sé que han trabajado hasta hace minutos con las fuentes de información, así que en un ratito vamos a compartir con ellos la información que han traído. Momento de darle la bienvenida y saludarlo a Juan Pablo de la Torre también. Feliz día, querido amigo, ¿cómo te va? Feliz día para vos y para Ricardo y para todos los periodistas que abrazamos esta profesión también. Desde muy chico quise ser periodista y acá estamos, persiguiendo un sueño, martes tras martes, día tras día, siempre a través del periodismo. Comenzó el campeonato para los equipos de la ciudad, como lo comentaba Ricardo recién, con distintas caras los dos equipos que han dejado. No solamente Newell's porque ganó de visitante ante Banfield, sino porque Central, para mi forma de ver, dejó una imagen bastante pobre en lo que es el primer partido de este campeonato, encima condicionado por la jugada que comete Marcelo Benítez, el Cholo Benítez, que se hace expulsar,
que más allá del VAR, Ricardo, creo que el árbitro estaba muy cerca de Óvalo, lo tendría que haber echado en una primera instancia. Más allá de eso, ¿saben cuál es la diferencia que yo observo? Que Sanguinetti y Somoza tienen lo que tienen. No han incorporado, tienen muchos jugadores, muchos pibes del club, pero Sanguinetti encontró la base, la columna vertebral. El arquero, Dita y Lema, y a Julián Fernández, que es un monstruo en la mitad de la cancha. Esto no le está pasando a Central, son justamente los jugadores que está pidiendo un 2, un 5, o mejor dicho, un 6, que sería un central zurdo, un 5 y un 9. ¿A quién se le podría sumar otro volante? Lo vamos a estar hablando en un ratito nomás con Aquiles. Pero creo que los dos necesitan refuerzos, que Central dejó una imagen muy pobre en el Gigante de Arroyito, que se acomodó un poco cuando tuvo 10 hombres, porque no tuvo la presión de salir a ganarlo. Que casi lo gana, puede ser, que casi lo pierde también, pero Central va a tener que cambiar mucho la cara de acá al viernes, porque ya va a estar jugando frente a Huracán en Parque de los Patricios. Qué buen gesto, y quiero también darle las gracias a la comisión directiva, a la gente que maneja marketing, comunicación en Newell's, que han tenido la deferencia de traernos una bandeja con fiambres a la radio. Es decir, la verdad que un gesto poco común. La recibimos también, ¿eh? Así que agradezco también la deferencia de toda la comisión directiva de Newell's por la atención de siempre y por esta, por este reconocimiento de alguna manera, ¿no? Me parece que hace bien un mimo de vez en cuando, ¿eh? Exacto, de parte exacto, de la dirigencia. Exacto. Quiero unos minutitos que ustedes compartan y vean el trabajo que está realizando Aquiles, Cadirola, Axel Rolón, Roberto Seifer, Mauricio Filoco, Vanessa Doretti. Realmente es incansable, es un disfrute entrar, leer el trabajo que están realizando con notas. Juan Antonio Pizzi habló el domingo en Desde el Medio, el programa que conduce un amigo, Lorenzo Colomar, y enseguida Axel subió la entrevista con lo más importante que declaró Juan Antonio Pizzi. También hoy Axel subió la nota que también en Desde el Medio el domingo le hicieron a Iván Gabrich. ¿Será Gabrich el reemplazante de Saldaña? Bueno, en un ratito se lo vamos a preguntar a Roberto. El trabajo de Aquiles desde la cancha de Central, después del partido, haciendo el análisis de lo que dejó el empate, ahí estamos, disfrutando de Aquiles. Sensaciones encontradas, tituló Aquiles, en un partido que tuvo de todo, que fue emotivo, no tan bien jugado, pero con dinámica, con mucha fuerza y coraje, los dos equipos intentaron cada uno con sus armas. Creo que fue mejor Ricardo Lanús en el primer tiempo y Central mejor en el segundo. Sí, sí, claro. Aún teniendo 10 Central. Aún teniendo 10 porque justamente se quitó la presión y de esta manera pudo llegar, bueno, envalentonado también por la gente en el Gigante, ¿no? Y sí. También... Sí, Ricardo, te escucho. No, que me parece que es cierto lo que dice Juanpi. Me parece que se liberó Central cuando lo expulsan al Cholo Benítez. Y fue como que bueno, que jugado por jugado vamos a jugar nosotros también, ¿no? Y aparecieron algunas figuras. El caso de Ferreira, me parece que fue un buen partido de Ferreira. Vélez es un jugador interesante. Y asoció en lo poco que entró Nazareno Romero también. Sí, señor. Un jugador que no había sido tenido en cuenta en los últimos partidos y que es interesante. Un zurdo que asoció en dos o tres jugadas con el Pupi Ferreira. Por lo menos se sabe que puede jugar, que puede estar. Inclusive puede jugar con Blanco como lo hizo en esta oportunidad. Vamos a ver quién va a ser el reemplazante de Cholo Benítez el próximo viernes, 21:30, frente a Huracán. Sí, señor. Aquiles te lo va a contar. Un ratito más. Antes de irnos a la primera pausa, para después sí darle lugar a Aquiles y a todo el trabajo que ha producido Lucas García Montenegro, a mandarle un abrazo con afecto y con mucho cariño a Hugo Bertorini, que es un televidente del programa, un también fiel oyente del programa de radio, que me recomendó un lugar extraordinario en calle Garay, entre Sarmiento y San Martín, donde desde hoy a la tarde está mi mamá. Es un lugar de rehabilitación, así que el agradecimiento al querido Hugo por su recomendación. Primera pausa, luego de la misma estamos aquí con Aquiles y con los compañeros para hablar del 0-0 de Central
pero a 3 días de que Central vuelva a jugar. Será frente a Huracán el viernes, 21:30. Ya volvemos. Boero. Ejes, suspensiones y partes para remolques y camiones. Terceros ejes, fuelles de suspensión y cabina, aros giratorios, cilindros hidráulicos para bateas, repuestos. www.carlosboero.com.ar. Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1751. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Warriors Functional Gym. Tratamientos de tonificación adaptados al paciente, entrenamientos personalizados y extremos, CrossFit, parkour, calistenia. Ituzaingó y Mitre, WhatsApp 341-5323-922. IESER es tu lugar para capacitarte. Cursos y especializaciones a la vanguardia del mercado en recursos humanos, administración, comunicación y diseño de indumentaria. Para más información, ingresa a ieser.com.ar. IESER, marca la diferencia. Zimmer, 42 años de excelente atención personalizada en venta de indumentaria masculina. Todos los talles en camisas y pantalones, inclusive super especiales. Variedad de precios y diseños para todos los estilos. Zimmer, Peatonal San Martín 1182, Rosario. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Carnicería La Comadreja. Abierta de lunes a domingos de 8:30 a 13 y de 17 a 20. Sí, sí, escuchaste bien. Abrimos todos los domingos. Seguinos en las redes para enterarte de nuestras ofertas. Arijón 1560, WhatsApp 341-2-783-946. También tenemos billetera Santa Fe. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Balanmac. Balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989.
Warriors Restobar, menús ejecutivos, meriendas, cenas, despedidas, cumpleaños y eventos. Sarmiento y Pasco, reservas 341-5323-922. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Quiero también en este espacio, Ricardo, sí. Bueno, una debilidad que tengo, tengo cuatro hijos, pero el mayor, Lucas, que es parte del equipo, mañana cumple 20 años. Mañana el nene, ya o sea, cumple 20 años el nene mañana. Gran productor. Así que bueno, y también una relación de gran amor, padre e hijo, así que este programa y cada programa de los martes, con las imágenes que usted ve en pantalla, es trabajo de Luca, coordinado con Roberto Seifer, con Aquiles, que son los que lo exigen, que lo desafían a más. Así que para Luca, dedicado a este programa, Ricardo. Sí, señor. Hay un reconocimiento especial por el gran trabajo que hace uno de los grandes productores que tiene un futuro bárbaro. Tremendo. Futuro bárbaro, Luquita. Así que un abrazo grandote para él. Y está Aquiles, que estuvo en El Gigante anoche también. ¿Lo viste, Ricardo? No lo vi. No sé por dónde anduvo, en qué zona estuviste. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, Aquiles. Feliz día para todos, feliz por supuesto. Día. Sí, no nos cruzamos. No nos cruzamos, es verdad. Sí, yo suelo ubicarme en los pupitres para no quedarme en cabina y tener otro tipo de mirada. De mirada y poder aportar algo diferente. Está bueno. Estábamos en los pupitres que están más cerca a la popular del viejo Autotroller, claro, la pantalla claro. Gigante. Bueno, creo que vos estás del otro lado. Yo estoy del otro lado. Sí. Así que bueno, pero la próxima voy derecho para allá. Con mucho gusto. Generalmente me gusta hacer sociales, voy de un lado para el otro cuando está llego. Bueno. Saludo a los colegas, así que lo voy a tener en cuenta. No sabía dónde estaban ubicados, ¿no? con los amigos. ¿Y el partido te gustó, Aquiles? Mirá que hemos hablado tanto. ¿Te acordás que ya el debate viene de aquel momento en que decidieron al Kili decirle basta? Sí. ¿Te acordás? Después de perder el Clásico. Sí, bueno, por supuesto. Que hemos debatido mucho en radio. Hemos debatido mucho, tenía dos defensores tenía el Kili, León y yo. ¿Vos decís que el tiempo les dio la razón? Yo creo que sí, particularmente. Hoy hablábamos a la tarde con Nano Sanguinetti, que también le mandamos un saludo, y Nano decía hoy en la tira de la tarde que él nota que hay una mejora física. Sí, eso es verdad. Eso es verdad y es importante en el fútbol actual. Central hoy compite desde lo físico, desde ahí sí. Después, bueno, tiene errores muy groseros que se vieron en el primer tiempo, y lo que decía Ricardo, comparto, mejoró un poco, o al menos se supo acomodar con 10. Se vio un equipo un poco más corto, ya no sufrió. De Benítez, bueno, acá está esta jugada que fue clave. Yo creo que si Lanús, bueno, convertía ahí, podía venir muchísimos problemas para Central. Fíjense los horrores, ¿no? Claro. La marca. Desacoples, ¿no? Era un partido de gol gana. Volviendo, Central también tuvo muchos problemas porque parecía que retrocedían sin idea. Sin ocupar un espacio y sin tomar alguna marca. Como si nosotros nos juntáramos y volvemos para no quedar como chupamate, bueno, más o menos así era lo que pasaba, bueno, en esta jugada. Ese también es el sector de Comar, ¿no, Aquiles? De Comar y de Blanco. De Blanco. Las dos jugadas claves y claras fueron por ese costado. Sí, son las dos que tuvo Lanús. Después se fue apagando el equipo de Almirón, que también le faltan jugadores, que está por vender a López, y bueno, veremos qué pasa, pero se notó que le faltaban jugadores, principalmente Pepe San tampoco estuvo, ¿no? Pepe San está, claro, por lesión no vino, y esto que te decía, es su socio en el ataque, generalmente ha sido López. El otro correntino. Sí, el otro correntino que se va muy posiblemente al Palmeiras en una venta terrible, muy buena para Lanús, así que tenía varias bajas el Granate, bueno, ahí está la jugada. Y otro correntino que se va a Chile es Ojeda, ¿no? Ojeda se va a Chile. Ojeda ya está en Chile por el 50% del pase. Central va a recibir algo así como $600,000, un poquito menos. Así que ¿cómo se evaluó Ojeda, no? En los últimos
seis meses en los cuales no jugó prácticamente, no fue tenido en cuenta, y hoy se va por un valor mucho menor, Aquiles, al que se había hablado en su momento cuando el Kiri lo quiso retener. Sí, sí, en su momento la oferta era por el 65% del pase y cerca de $1,000,000. Bueno, ahora es un poco menos. Y bueno, es lógico. Un jugador que, como todos en Central, perdieron valor después de la pésima campaña en la Copa de la Liga. Es bastante lógico. Bueno, seguimos viendo algunas imágenes de lo que fue el partido ayer, algunos tibios intentos de Lanús. Me parece que el que más aproximaciones tuvo después de la expulsión fue Central. Vélez, ¿no? No del todo claras. Vélez jugó un muy buen partido. Me gustó también el Pupi Ferreira y, sí, como decían, el ingreso de Nazareno Romero, que ayer debutó en Central. Llegó en el mercado pasado, pero recién tuvo la chance de debutar y lo hizo en una posición poco habitual para él, porque jugó casi doble cinco o interno tirado hacia, perdona, hacia aquí, la izquierda. Acá es la jugada que vemos, donde le hacen el 2-1 a Damián Martínez, que también está, sí, atravesando un muy mal momento. No cierra. Más que momento, ya es un pronunciado mal rendimiento desde finales del año pasado y toda esta Copa de la Liga. Y bueno, continúa de esa manera. ¿Y qué pasa pero ahí tampoco por el sector derecho? ¿Por qué no juega Torrent? ¿Por qué no se lo prueba el chico Sicioli? Evidentemente para Somoza están incluso más bajos que Martínez, porque no les ha dado chances. A Torrent, que ayer lo mencionó diciendo miraba al banco y el único de experiencia que tenía era Torrent, y es por eso que no hizo más cambios el técnico de Central, y el chico Sicioli está incluso más atrás en la consideración, así que evidentemente lo verá mejor o no verá todos estos problemas que le vemos a Martínez. Hay un lugar, Ricardo, que vos ya lo conocés. Sí. Es Goodfellas. No, sensacional. Y en una nochecita de esta, con este frío, ¿se viene un festejo otra vez? Y pronto, sí, pronto, sí, seguramente estaremos allí en Goodfellas. Miren este lugar. Enamórese y vaya. Pellegrini 1085. Vemos y escuchamos también al técnico de Central. Esto decía post partido anoche. No se jugó bien. Eso no es la realidad. Los jugadores míos ya lo saben, se lo dicen saber en el retiempo. En el segundo tiempo, cuando mejoramos, sufrimos la expulsión. Y después con 10, la verdad que voy a repetir, me saco el sombrero con el plantel este que tengo reducido de jugadores y de muchos jugadores que son muy jóvenes, hicieron un segundo tiempo muy bueno. En el primer tiempo no hicimos nada de lo que habíamos planificado. Y no nos salió. En el segundo tiempo creo que las cosas empezaron a salir como habíamos querido, tranquilidad y presión, pero después rápidamente nos quedamos casi, que fue a los 5 minutos de la expulsión, jugamos 47 minutos con un hombre menos, y la verdad que no sufrimos en lo que fue 11 contra 10, no, creo que no recuerdo a una aproximación con peligro de Lanús, y nosotros sí lo tuvimos. Estuvimos mucho más agresivos, estuvimos más parados en situaciones, obviamente, porque el rival te lleva a cerrar espacios, pero sí le empezamos a crear situaciones, ¿no? Bueno, ahí estaba el entrenador. ¿Quieren algo también? A ver. Más recomendaciones, qué lindo. No recomendaciones. Fíjate lo que publicó Carloni. ¿En qué red social fue esto? Polémico. En un estado de WhatsApp. De su teléfono. ¿Qué pasa, Carloni? ¿Está una, la imagen? Ahí está la publicación. No imaginé nunca el daño que le hicimos ganando un título hasta que los vi en la asamblea. Referido, obviamente, a lo que pasó el lunes pasado en la asamblea de Central y referido a los opositores y al socio en general por el repudio, por los cánticos, imagino. Ahora, pero yo no corresponde. No es un la verdad que no. Pero escuchen algo. Obviamente que no suma. Antoniana. Sí. Talleres. Almagro. Newell. Temperley y Gimnasia. Es el camino que le tocó. Pero de todas maneras, así hubiese ganado la Champions, no corresponde el mensaje que está dando, me parece. Más allá de lo que ganó, a quién le ganó, no corresponde, esa chapa no va. En este pero momento. Aparte, Aquiles, me parece que a nadie se le escapa, yo no creo que haya ningún opositor que quiera que su equipo pierda, que Central pierda. Es decir, si vos sos dirigente, no vas a querer que tu club pierda. Vos podés tener toda la diferencia que quiera
con el oficialismo, con el que sea, pero vos siempre vas a querer que tu equipo gane. Igualmente se sabía que la asamblea iba a ser caliente, que bueno, la ausencia de Carloni también no ayudó en este aspecto, y se hicieron muchas cosas mal también en estos 8 años, más allá del título que logró Central en Copa Argentina, y a eso está apuntando la gente de la oposición, y va a ser así aquí desde acá hasta que se culmine lo que es la democracia de votar y de elegir un nuevo presidente o una nueva lista que pueda estar encabezando Central y cambiar un poco todo esto, ¿no? Sí, va a ser así claramente. El clima está de esa manera enrarecido y esta publicación o este estado de WhatsApp no colabora en absolutamente nada, de hecho, agrega más leña al fuego. De hecho, los dirigentes que estuvieron presentes en la asamblea reconocieron errores y se bancaron estoicamente los insultos, digo, es lo que deben hacer, pero en otras ocasiones no sucedió, algo que comentábamos el martes pasado, y bueno, me parece que es una postura completamente diferente a la del resto de los dirigentes, la que toma, en este caso, Carloni con este mensaje. Me quedé pensando que se lo criticaba a Emiliano Vecchio por situaciones parecidas a lo que tiene que ver con mensajes en caliente, estados de Instagram o de WhatsApp, en los cuales se descargaba Emiliano. Y también me quedo pensando, y lo tiro a la mesa, si habría que haberse despedido de Emiliano Vecchio. Yo sé que es un tema ya trillado, que ya quedó, no, pero estamos en la primera fecha. Y Central no tiene un jugador como Vecchio, se lo ve bien, se lo ve con un buen semblante, ya pisando lo que es Racing Club de Avellaneda, y la verdad que la gente ya lo estaba extrañando. A mí me parece apresurado haber permitido que se fuera Vecchio, ¿cómo se fue? Por lo menos apresurado. Después si se tomaba alguna determinación posterior, pero primero me aseguro de tener algún reemplazante, alguien que pueda reemplazarlo a Vecchio, no lo tiene nadie. No lo tiene ni Central, bueno, ahora lo tiene Racing, pero la mayoría de los equipos no tiene un jugador como Vecchio. No es un jugador cualquiera. Encima se lo deja también fuera de esta situación, en la lista de los prescindibles, a Michel Covea. Entonces también estás dejando un jugador creativo, un jugador que, por ejemplo, y aprovecho para preguntarle a Aquiles, ¿quién va a jugar en lugar de Benítez frente a Huracán? Ahí en el medio campo, teniendo a Buonanotte y a Infantino con la selección. Y claramente ellos eran candidatos a reemplazarlo, se podían parecer un poquito más al Cholo. Yo creo que sin estos chicos que todavía van a estar hasta el fin de semana en Francia, recién podrán estar disponibles para la fecha 3 contra Godoy Cruz el jueves 16 de junio, me parece que va a tener que cambiar el esquema, cambiar las características en el medio. Va a tener a disposición a Mateo Tanlongo, que no es un dato menor, porque yo creo que puede tener chances de conformar un doble 5 con Jacob. No sé si se va a animar el técnico a volver a poner a Nazareno Romero, no porque lo haya hecho mal, todo lo contrario, pero no es el puesto natural. Ayer cumplió una situación atípica de partido, pero no sé si lo va a poner en esa función, o si lo pone, si lo pondrá en otra función, como 3 y soltando un poquito a Lautaro Blanco, pero yo creo que pasa por ahí Tanlongo, o quizás otra chance para el chico Nazareno Romero. No veo mucho más dentro del plantel que hoy tiene a disposición. Para colmo, vos sabés que yo vi el partido de Racing 2, Huracán 0, y ojo que Huracán tiene buenas individualidades, ¿eh? Sí. Ojo, y aparte tiene a Dabove yo lo considero un muy buen entrenador. No es fácil el partido del viernes, más teniendo en cuenta cómo está Central. Sí, ahora, pero ¿cuántos suplentes tuvo ayer Central en el banco? Ayer tuvo 9 suplentes, de los cuales la mayoría eran chicos con escasos minutos, como el Chipi Frías. ¿Un cambio solo hizo ayer? Un solo cambio. Eso es un mensaje, ¿eh? No llegó a entrar Chipi para Frías. La dirigencia. Pero Ricardo, la pregunta que nos hacemos, ¿no está Benítez? Un jugador de experiencia. ¿Vos decís que puede ser Tanlongo o Romero el reemplazante? Para mí sale de ahí. Pero aquí le hay que poner otro jugador más en el banco ahora. ¿Quién va a ir al banco? Otro chico más de las inferiores. Fíjate cómo está Central. La otra es que jugara O'Connor. Tomás O'Connor, que todavía no debutó. Es un jugador que juega en el puesto, en la mitad buen de la jugador. Cancha. Es un muy buen jugador. Con carácter aparte. Un chico que lo hemos visto
que lleva la camiseta en el corazón, que es líder de, para mí, líder de la su categoría, sí, en cuarta de AFA. Para mí, en cuanto a características, para el hincha que no lo pudo ver, lo relaciono un poquito con algún otro jugador de Central de otra época, para mí es más parecido al Equi González. Me claro, parece sí, ese estilo, un futbolista que cuida la pelota, que puede meter un pase filtrado. Y querés irte más atrás, interesante, a la época mía y de Ricardo, tiene cosa el Pato Gasparini, de Roberto Gasparini. Sí, 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 sí. Bueno, qué chapa para el chico que todavía no... No creo que lo mande a la cancha, claro, no creo que lo mande a la cancha de entrada. Pero es un chico que está pidiendo pista y que en cualquier momento me parece que... Yo creo que si ayer hubiese sido un trámite más normal, un chico como O'Connor o el propio Chippy Frías podrían haber tenido más minutos con ayer contra Lanús, pero vio que también se acomodó bien el equipo, que los que estaban adentro no pedían el cambio, que aguantaron bien físicamente. Hemos sido bastante críticos y con razón de Somoza y los cambios. En este caso, yo le doy la derecha. Quizás podemos discutir si pudo haber metido algo más, uno más quizás, pero yo le doy la derecha en este caso a Somoza por cómo se veía el partido. Ahora, dentro de los rendimientos que no funcionaron, yo quiero también nombrar a Jacob, porque dejó mucho que decir en la mitad de la cancha. Sí. De momentos al trotecito, de momentos con su experiencia, yendo a los cruces, pero siempre llegando tarde. Y si juega tan longo, un doble 5 bastante defensivo, la verdad que yo buscaría por otro lado, más allá de que se juegue en Huracán y más allá, hay que crear, porque si no es muy difícil para Chico Vélez, que va a estar siempre debatiéndose, peleando permanentemente como lo hizo, pero se hace muy complicado para él y para Gamba que llegue una pelota limpia. Tiene que jugar a un jugador que tenga la posibilidad de crear. Y yo me inclinaría por Romero, aunque no sea su puesto original. Sí, quizás si en este caso lo incluye a Romero, pueda variar un poco la posición y ponerlo de tres, que me parece que tiene un poquito más de marca que Blanco, y ya liberarlo a Lautaro en la banda. Puede ser una variante, hay que ver qué planea Somoza en estos poquitos días antes del partido. Está bien lo que decís, recién marcabas y destacabas algunas virtudes también que tiene Somoza, ¿no? Y me parece que también hay que sumarle que haya potenciado a Ferreira. Ferreira, sí, volvió a ser el pupi, digamos, con ese cambio de ritmo que te sorprende y que me parece que le hace bien al equipo. Me parece que lo de Vélez también es una buena elección, esto hay que también decirlo. Bueno, lo de Blanco sabemos que Blanco se va muy bien arriba, pero el problema de Blanco son las espaldas, ¿no? Y me parece que eso, correcto, tiene que trabajarlo. Ahí me parece que sí que va a tener que trabajar Somoza. Y la llegada seguramente de algún refuerzo hará que esa defensa también tenga alguna alternativa en la zona, más que nada central, ¿no? Sí, sí, en cuanto a los refuerzos y más que nada en esa posición, esa última línea, por supuesto, por el cual se sigue esperando es por el Gato Ávila, por Gastón Ávila, que no estuvo convocado para jugar con Boca frente a Arsenal, tampoco está citado para jugar mañana por Copa Argentina contra Ferro. Y había acuerdo por un préstamo con Central. Lo que pasa es que surgió un pequeño cortocircuito entre Ávila y el Consejo de Fútbol de Boca porque le pidieron renovar el contrato que vence en diciembre del 2024, es extenso, pero Boca le pide renovar un año más, se negaba el jugador a hacerlo y por eso en principio se había frenado la negociación con Central. Además de eso, surgió un interés muy fuerte del Sporting Braga de Portugal por una transferencia, y es lo que primero quiere Boca. Si se prende Ávila, quiere venderlo. Como no había una oferta, al tener Central el 40% del pase, analizaban esa posibilidad y prácticamente estaba todo bastante acordado para que vuelva aquí a Central a préstamo. Por ahora, en stand-by y a seguir esperando varias situaciones que se alineen un poco para que este jugador pueda regresar a Central. Hoy se habló del 9. El centrodelantero que querría Central, y se tiraron dos nombres. Contáselo a la gente si no lo sabe, ¿quiénes son los 9 que pueden llegar a Central a reforzar? Sí, más que dos son 3 los nombres que aparecieron. Por supuesto, estuvimos trabajando en producción con Luquitas, tenemos imágenes para mostrar. Uno es un viejo conocido, que es Sebastián Rivas, que ya pasó por Central entre 2019 y 2020. ¿Cómo le fue en Central al uruguayo? Mirá, yo creo que le fue no tan mal como algunos recuerdan. Creo que, si no me equivoco, hizo 3 goles en Central, no es, sí, mucho, pero no, alternó bastante primero, después hizo dupla en algún momento con Rieño, y cuando volvió Rubén a comienzos del 2020 ya perdió
la titularidad y además después vino la pandemia. Ahí vemos un gol que le hace a Boca, antes un gol al Gimnasia de Maradona, que Central le ganó aquella vez. En el Gigante. En el Gigante, otro gol de penal al Dosí, bueno, creo que son tres, son cuatro goles. Y en Patronato había hecho muchos goles antes de llegar a Central. Sí, en Lanús también, la había ido bien. Ahí vemos un gol que le hace a Central, con la camiseta de Central Córdoba, que es su actual club. Es una de las opciones que se maneja. Está con un contrato en el conjunto santiagueño y eso siempre dificulta un poquito más la situación, ¿eh? Pero es uno de los nombres que se maneja, al igual que otro uruguayo, que es Octavio Rivero. Tiene 30 años, viene de jugar y hacer refuerzo. Y el tercero es un argentino que juega en Paraguay, que se llama Facundo Bruguera, tiene 23 años, 1,94 m. Es también un porte interesante. Los tres que mostramos son altos, son grandotes. Sí. Jugador de básquet. Sí, sí. Los eso tres, lo que busca Somoza es altura, referencia de área y personalidad. Por lo menos es lo que esgrimió Aquiles. Laburazo de Luquita en la producción, porque ahí estamos viendo imágenes de Bronda Drogué, porque este jugador pertenece al conjunto de Bronda Drogué y está a préstamo en Nacional de Paraguay, donde ha hecho muy buen semestre. Realmente cifras muy buenas tiene. Me parece que de los tres, en los últimos tiempos, es el que mejores números tiene, Facundo Bruguera. Así que el pase pertenece a Bronda Drogué, también hay gestiones. Vamos a ver si alguno de estos tres en los próximos días puede arribar a Central y de a poquito ir calmando las ansias que tiene Leandro Somoza por la llegada de refuerzos. Vos sabés que decís Bronda Drogué, después le voy a preguntar a Roberto si Juanchón García no jugó en ese club también. Me dice que sí, Roberto. Bien. Sí. Y una de las posiciones importantes que también pidió Somoza es el 5. El mediocampista central. Sí. ¿Qué se sabe? Sí, con respecto al 5 está todo bastante más trabado, muy enfriado lo del colombiano Baldomero Perlaza, con otras opciones me parece que va a ser muy difícil. También Juan Ignacio Méndez, que parece elegirse por el lado de México, y no han surgido más nombres para el puesto de volante central, que bueno, con la partida de Ojeda, más allá de que estaba bastante relegado en la consideración de Somoza, quedó bastante flaco, justamente con la flaca Jacob. Bien. Buen 5. ¿Qué pasó con ese chico en la consideración de Somoza? No está tampoco. No está, no lo tiene en cuenta, nunca lo consideró. Así que bueno, sigue formando parte de Central, pero está completamente sin chances. Aquiles, gracias. Por favor. Aquiles Cadirola, toda la información de Central. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas: Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones: en Rosario, San Martín 6449, Uriburu 1919, 27 de febrero 3642, Mendoza 7682, Wilde 785, Juan José Paso 6148 y Baigorria 1751. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393, y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Zimmer, 42 años de excelente atención personalizada en venta de indumentaria masculina. Todos los talles en camisas y pantalones, inclusive super especiales. Variedad de precios y diseños para todos los estilos. Zimmer, Peatonal San Martín 1182, Rosario. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Inscribite ahora y sé parte de la nueva carrera tecnológica en gestión de infraestructura IT. Trabaja en data centers, servidores, redes y para empresas en el exterior. El mundo IT te está esperando. Sumate a IESER y marca la diferencia. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722.
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Balanmac. Balanzas electrónicas, ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Ricardo, ¿qué tenemos? A ver. ¿Qué programa hiciste el miércoles pasado, eh? Estuvo lindo, sí, la verdad que estuvo lindo. Lindo te queda poco, es muy lindo. Emocionante, porque bueno, porque fue el primer programa en televisión de Sentimiento Deportivo. Qué lindo, muy lindo. A mí me gustó. Vestidos, qué bien vestido. Qué bien. Saquito, sí, ¿no? Sí, sí, Sacconi, ¿no? Muy bien, muy bien. Mañana, bueno, mañana el segundo. Mañana el segundo. ¿10 sí. de la noche mañana? A las 10 de la noche, sí. Bueno, sorpresa, porque está Armándolo Coco, trabaja mucho en la producción, junto con Lucas Paradiso, mi sobrino. Justo en la previa de Newell's San Lorenzo, sí, y Central Huracán. Sí, sí, sí. Semana intensa esta, sí, ¿no? Porque linda. Ayer nos tocó relatar el Central, ahora viene Newell's el jueves. Y bueno. Central que va a estar jugando el viernes. El viernes, ¿sabes? 21:30. Es lo que nos gusta a nosotros. Sí, claro, claro, claro que sí. Es lo que nos gusta. Así que, bueno, me parece que es una buena oportunidad para... El miércoles pasado se habló mucho de selección nacional. Sí. Porque, bueno, porque ganó la selección. Con Díaz. Claro. Con Gonzalo. Con Gonzalito, sí. Gonzalito... Y se rotó que en familia. Malvestiti, muy bien. Muy bien Malvestiti, muy bien Tomás Romero. Romero, muy bien Tomás. Es un jugador de toda la cancha, así que... Muy bien. Bien. Para mí tendría que llamarse Los Paradisos, se lo dije. Y sí, fuera de la, sí, del aire. Sí, podría llamarse tranquilamente. Pero demasiado. Bueno. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Feliz día también para todos. Gracias, para igualmente, Roberto. También los colegas que están del otro lado. Pero bueno... Tenemos que hablar de Newell's, porque ya más allá de que hace no tanto que jugó, que vení debutó... ¿Vení cargado o vení livianito? Con, si viniste con Voy a la Tarde en Radio, liviano. Pero me imagino que estás más cargado, Roberto, ahora. Y un poco más. Un poco más. Pero bueno... Espera, a ver si encuentro... Hablamos de... Vos arrancá sí, y yo... Sí, no, continuamos con lo que venía diciendo... Más allá de que Newell's jugó hace poquito, ya tenemos que hablar del partido que viene, que es ante San Lorenzo, porque juega este jueves nomás, va a ser local por primera vez en el torneo. Nuevamente ante San Lorenzo, rival que fue local por última vez en el campeonato anterior. Y es bueno, una va a buscar una especie de revancha, sí, de ese partido. Newell's ya con equipo prácticamente confirmado, ya... lo tenemos ahí en la placa, Luquitas nos va a poner el equipo con Macaño en el arco, un equipo muy similar al que derrotó a Banfield, solamente con dos cambios, Méndez por el lateral derecho, Lema, Dita, y uno de los cambios sería Luciano en lugar de Campagnaro. Recordemos, Luciano no pudo jugar por las 5 amarillas recibidas o mejor cumplidas ante Gimnasia. Pablo Pérez, el otro regreso en lugar de Portillo, continuará jugando Fernández, continuará Balsi, y bueno, la delantera sería la misma, con González y Sordo por los costados, Juanchón García,
el 9 y bueno, el mejor jugador de Newell's, por lo menos en el partido con Banfield, una gran actuación del 9 con gol, con asistencia, y bueno, Newell's espera tenerlo no solamente en este partido que viene, sino durante este campeonato con esto que pudo demostrar, una mejora física con respecto al torneo anterior. Y bueno, la verdad que si continúa con este rendimiento y bueno, convirtiendo tal como lo hizo en la tarde del otro día ante Banfield. Bien los winners, Roberto. Sí, la verdad que Newell's hizo un gran partido, sobre todo un gran primer tiempo. Esa jugada que hace Panchito González. Muy bien, Panchito González. Esa frase vieja que murieron los winners. Están vivos los winners. Muy bien, Panchito González. Bueno, Sordo, que incluso convirtió un gol. Bueno, ya lo marcábamos. El 9, por supuesto. Te agrego un pequeño dato de Juan Chong. Fue elegido el mejor jugador de la fecha YPF Infinia por la gente con un 8.6. Así que fue el mejor jugador elegido de Argentina. El gran presente que tuvo el otro día Juan Chong García. Sí, la verdad que... ¿Cómo es el contrato de Juan Chong García? Bueno, Juan Chong García tiene... Tenía una cláusula, bueno, esto ahora ya queda un poco en el olvido porque no se va a efectuar, pero tenía una cláusula que le permitía en este propio mercado de pases, bueno, de hecho se lo permite aún, pero se sabe que se va a quedar, que si un equipo lo quería, él dejándole un resarcimiento a Newell's, podía dejar la institución, pero bueno, el contrato de Juan Chong García es hasta fin de año y no tiene... de momento, opción de compra. Digo de momento porque incluso lo hablamos con Astore y nos dijo que eso lo van a rever. De todas maneras, este campeonato para Juan Chong García va a ser una especie de prueba también para ver si al final del campeonato van a tratar de rever este contrato y tratar de renegociar para que Juan Chong pueda quedarse, quizá o renegociar una opción de compra o extender el contrato. Pero bueno, hoy por lo menos a la primera fecha de este campeonato, la verdad que ha rendido muy bien. Esta jugada dejó dudas, ¿no? Pero bueno. Sí, a mi criterio no fue penal, pero bueno, queda un poco perdida la jugada por el hecho de que. El partido ya estaba definido porque era la última jugada del partido. El propio árbitro dijo que se pateaba el penal y terminaba. Si Newell's no hubiese ganado, hubiese sido un poco distinto, hubiese sido más discutida. Pero bueno, obviamente que el resultado favorable para Newell's deja un poco en el olvido esta decisión del árbitro. En el tema refuerzos de Newell's se habla de un colombiano, se habla de Fabián Ángel, el mediocampista de Junior de Barranquilla. ¿Cómo está esta negociación, Roberto? Bueno... si bien muchos medios de varios medios colombianos, teniendo en cuenta que el futbolista no va a formar parte de la concentración para el próximo partido ante Junior, bueno, y precisamente por eso muchos lo dan como que no va a jugar más en Junior y que está, y no solo que sale del club, también dan por sentado que va a jugar en Newell's, medios colombianos. Desde Rosario y desde los dirigentes son un poco más cautos, si bien confían en que está avanzada la situación, pero de ninguna manera lo dan por cerrado como te contaba. Como parece recién. En Colombia, sí. Es un jugador, bueno, mixto. Jugó con Dita en Junior. Sí, se conocen con Dita. De hecho, no solamente han jugado, tienen una muy buena relación de amistad. Pero bueno, es un jugador joven. Juega de volante, pero bueno, también hay otros futbolistas que son del interés de Newell's, por ejemplo Manuel Castro, lo comentábamos hoy en radio, es un volante por derecha que juega en Estudiantes de La Plata, se termina su contrato y en principio no renovaría. Estudiantes va a insistir porque renueve el contrato. Tuvo una racha muy, pero muy interesante, inclusive de varios goles. Sí, llegando, pisando el área. Bueno, incluso fue titular en el partido Estudiantes de esta pasada fecha, el clásico ante Gimnasia, fue titular. Pero bueno, todo indica que no va a renovar. Newell's ya le hizo una propuesta formal, pero
el futbolista está esperando y analizando otras ofertas. La idea del jugador, como de muchos jugadores del fútbol argentino, es el exterior. Es no solamente mostrarse en otros mercados, jugar en el exterior este también. Castro, ¿eh? Manuel Castro, Castro, que justamente estamos hablando, es uruguayo, nacido en Durazno, Uruguay. Pero bueno, como les decía, buscando también hacer una diferencia económica. La gente va a tener que tener mucha paciencia porque hasta el 30 de junio están la mayoría de los contratos en lo que es el fútbol argentino, más la etapa de lo que puede ser Europa o el fútbol mexicano. Hay muchas ligas y muchos torneos que pagan y pagan en dólares. ¿El partido sí, sin duda. Se juega el juego? El partido va a ser a las 8. Para los hinchas que nos están mirando, el tema de entradas, ya a partir de este momento ya la pueden... Ahora vamos con eso. Termino con lo de las entradas y vamos con esta foto que revolucionó un poco las redes y el mundo Newell's en estos días. A partir de este momento ya se pueden adquirir por boletería VIP y, bueno, mañana entre las 13 y las 20 en las boleterías de Puerta 6 también se pueden adquirir y si no, también en Puerta 6 desde la 1 del jueves hasta el comienzo del partido, que también es a las 20, se pueden adquirir las entradas. Sí, señor. Y los socios ingresan con la cuota de mayo. Bien, pero bueno, viendo la foto de Lionel. Foto de Lionel Messi. No solamente le llegó la camiseta firmada por los futbolistas, que se la hizo llegar parte de la dirigencia, sino que también le llegó la invitación para estar en el partido del jueves. Como vimos, por ejemplo, en Central, que estuvo Servi, estuvo Ledesma, estuvo Lo Celso. Bueno... algo similar pasa con Messi, aprovechan que en este momento está en Rosario. Bueno, le hicieron la invitación, falta ver si... qué revolución, ¿no? Si llega a ir Messi. Sí, sí, sin duda, a la sin cancha. Duda para el hincha leproso, sí. Para todo el mundo Newell's será una gran ilusión. Sí, claro, claro. Lo escuchaba muy atentamente a Ángel Di María, haciendo declaraciones respecto de su vuelta Central, que lo confirmaba, decía que bueno, que un año más piensa estar en Europa, pero es muy probable que después sí venga y se calce la camiseta de Central y juegue los últimos años aquí con la camiseta canalla. Y le preguntaban por Messi, ¿te gustaría jugar un clásico, volver a jugar un clásico, tener la posibilidad de jugar un clásico y tener enfrente a Lionel? Y él hablaba y decía, es muy difícil tenerlo a Lionel en Argentina, no solamente en Rosario. Porque es difícil, dice, armar una ingeniería de seguridad para poder tener a Messi yendo a todas las canchas. Porque no es sencillo, esto parece fácil. Es decir, viene Messi, está todo, no, sí. Bárbaro, está todo, pero hay situaciones que seguramente se producirían que complicarían quizás la presencia de Lionel con la camiseta de Newell's Old Boys. Y la gente se ilusiona, obvio que se va a ilusionar. Sin duda que se ilusiona, pero bueno... por eso, hay que esperar al jueves y veremos si estará presente o no en la cancha. Lo último de Newell's, bueno, confirmar y reiterar algo que se conoció ayer, la salida del cuerpo técnico de Walter Occhiato, preparador físico de Newell's, se fue para trabajar en Querétaro de México. Por lo tanto, se va a buscar un reemplazante que podría venir del extranjero. Así que... No va a ser alguien extranjero, pero sí que está trabajando afuera en este momento. Juanpi, de Eiffel no dijimos nada. De Eiffel no dijimos nada, pero si querés te comentamos algo que tenemos para este invierno que se viene, para ir a las termas de Río Hondo, por ejemplo, con pensión completa para el 8 o el 18 de junio, ya estamos, 34.749 en el Hotel Ciudad del Sol. Muy linda las termas siempre. También podés ir a San Martín de los Andes, un lugar que se ha puesto de moda, que es muy lindo en Neuquén realmente, y también lo tenés por 65.419, la escapada que tenés para hacerte al sur de nuestro país. Y también, como siempre, un clásico que es Merlo, en provincia de San Luis, donde encontrás todos los climas, por 22.527, pensión completa. Seguinos en eiffel.viajes en Instagram, Eiffel Viajes en Facebook, y podés enterarte de todas las promociones que hay para visitar y para recorrer nuestro hermoso país.
Ricardo, ¿nos vamos? Nos estamos despidiendo, sí. No nos queda más tiempo. Estuvimos, como siempre, desde las 10 de la noche aquí en De Leprosos y Canallas. La cita es nuevamente para el próximo martes a las 10 de la noche. Como siempre, nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere. Así que el abrazo grande y gracias por acompañarnos siempre. Chau.